Entonces, tenemos a 5 agentes secretas en medio de una misión. El plan era simple: entrar a una casa de campo llena de guardias sin ser vistas ni oídas y llevarse a un tipo que los otros tenían encerrado ahí. La idea era que entraran 4. La 5ta esperaría en una carretera cercana con el transporte, vigilando que no pasara nada. En algún momento, alguna hora en particular, las de adentro y las de afuera tenían que comunicarse. La contraseña eran 3 tiros disparados al aire. Si las de adentro no tiraban los 3 tiros, la de afuera tenía que dejarlas y desaparecer. Si la de afuera no respondía a los 3 tiros, o respondía menos tiros, significaba que algo había salido mal. La agente 5ta, algo así como la jefa de la operación, pensó: ¿cuántas son las traidoras? Una sola. Si no, ya estaríamos todas muertas. La colombiana es la primera que habló. Ella no es. La muda tampoco. Yo tampoco. O la alta o la pequeña. O la alta o la pequeña. Elle est morte. Laissez-la. On s'en va. Comment vous avez su que... J'ai deviné. On s'en va. Ça va aller?
Bon, on s'en va. Enferme-les là. On s'en va. Ça sent le castelmal. Mais alors? On s'en va. On s'en va tout de suite d'ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. On s'en va. Lo mismo da, pensó la gente 50. De todas formas, nos van a matar a todas. No hay nada que hacer. Tengo que pensar. Por lo pronto, hay que salir de acá. Por le moment, sortir d'ici. On est parti. Allez. Et c'est de là. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Laisse-les là. Qu'ils les trouvent en arrivant. C'est du pareil au même. Nos traicionó, pensó la gente 50. El maldito esqueleto nos traicionó. Y el maldito esqueleto era Casterman. Casterman. El jefe de los espías. Su jefe. El mismo que las había mandado ahí. Eso es. El mismo que las había mandado ahí, las había mandado para matarlas. Era una trampa. Todo era una trampa. Y ellas habían caído. La gente 50 tenía razón. Casterman había ganado. En algún momento del día, o a la noche, o a lo sumo al día siguiente, él las iba a encontrar y las iba a matar. A todas. No había nada que hacer. Oui, mais ceux de la voiture, je ne comprends pas. Ceux de la voiture doivent seulement vérifier qu'elle soit avec le professeur, Barbara. Tu ne dois pas t'en faire pour eux. Tu dois continuer de jouer ton rôle jusqu'à ce que nous apparaissions. Là, tandis qu'elles s'occupent de nous, tu les tues par derrière. C'est clair, Barbara? Comme de l'eau de roche, mère. Serini, dorénavant, mesdemoiselles, mon nom de code sera Serini. Personne ne doit m'appeler mère. À partir de maintenant, mesdemoiselles, vous faites partie de l'opération Hercule. Opération Hercule. Nous sommes bien d'accord? Bien. Venons-en à nos filles. Celle-ci s'appelle Teresa. Son nom de code sera Némé. Cette jeune femme conduira la fourgonnette. Ce n'est pas la peine de se faire du souci pour elle, Barbara. Je doute qu'elle sache tirer. Un personnage étrange. Elle ne parle pas. Elle est muette de naissance. On sait qu'elle a travaillé un temps en Angleterre. Elle est anglaise. On ne sait rien de celle-ci. Pas même son nom. Nous l'appellerons Hydre. Elle est dangereuse. Très violente. Presque un animal. Je ne sais pas quel âge elle a. Peut-être même pas 20 ans. Presque une enfant. Mais méfiez-vous. Si elle peut vous tuer, elle vous tuera. Elle vient d'un pays d'Amérique centrale. Nous pensions qu'elle était cubaine, mais nous n'en sommes pas sûrs. Peut-être le Salvador ou le Nicaragua. Un de ces pays merdiques au sud du Mexique. Nom de code, Déjanire. On ne sait pas grand-chose non plus sur cette. Encore un mystère. On sait que c'est un professionnel. Elle a même exécuté des opérations importantes. On les soupçonne d'avoir tué Abu Hassan en Jordanie il y a un ou deux ans. Nous pensons qu'elle travaillait pour l'OTAN à faire le sale boulot. Mais on ne sait pas. Ni son nom, ni pays d'origine, ni patrie, ni mari. Mais elle a l'air gentille comme ça. Mais vous ne vous y trompez pas. Elle n'a rien de gentil. Il l'appelle la 300. Seulement ça, la 300. Hippolyte, c'est son nom de code.
Hippolyte. Dans le groupe, celle qui fera figure de chef. Ou du moins, elle se prendra pour une chef. Elle aime donner des ordres. Elle est surqualifiée pour ce travail. Elle a longtemps travaillé au centre de Moscou. Elle est arrivée très haut. Elle est parvenue au grade 50. Vous avez bien entendu? Si vous ne le savez pas, c'est un grade très 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 important. Ce n'est pas n'importe qui parvient au grade 50. Allez donc savoir ce qu'elle est venue faire ici, la pauvre âme. Quel péché aura-t-elle commis pour arriver jusque-là? Stop. Lumière. Il y a des questions? Personne n'a de questions? Mademoiselle, est-ce que vous êtes au courant de ce que vous allez faire? Mademoiselle, levez-vous, s'il vous plaît. Voyons voir, mademoiselle. Selon vous, quel a été votre travail le plus difficile? Léna. Léna, quel a été ton travail le plus difficile jusqu'à maintenant? La Birmanie, je suppose. Et toi, Fox? La Yougoslavie, madame. La Yougoslavie. Toi aussi, tu y étais, Barbara? Oui, madame. Et ça n'a pas été facile. Ai-je raison? Oui, madame. Et toi, Bethania? Bethania. Tu connais l'Amérique du Sud, n'est-ce pas? Tu y es née, n'est-ce pas? Tu es la seule. Aucune autre n'y a jamais été. Aucune. Pas vrai? Vous n'êtes pas inquiète, pas vrai? Vous êtes préparée pour n'importe quel danger? Ou est-ce que je me trompe? Retournez-vous. Voyons voir. Toi, va là-bas. Très bien, mademoiselle. Quelqu'un se sent capable de l'affronter? Léna, par exemple. Vous vous en croyez capable? Oui, madame. Allez-y alors. Très bien. Très impressionnant. Maintenant, je comprends pourquoi vous aviez l'air si confiante. Allez. Emmène Stylio.
Voyons comment ça se passe avec moi. Voyons voir comment ça se passe avec moi, Lena. Allez, venez les trois. Les trois ensemble. J'ai dit les trois ensemble. C'est assez, mère. Mesdemoiselles, mère a raison. C'est une mission très dure. Vous avez trop confiance en vous. Il vous faut vous entraîner encore. Maintenant, vous pouvez disposer. Vous aussi, mère. Moi aussi, j'y vais. Oui. Oui. Ça sera tout. Merci. Así era la cosa. Era la época de los espías. Todos tenían sus espías, y a veces hacían que esos espías mataran a los espías de los otros. Y otras veces, cuando algo salía mal, ellos mismos mataban a sus propios espías. Pero había algunos espías a quienes ni ellos mismos podían matar, y entonces lo llamaban a él. Y entonces él aparecía de la nada, como si fuera una especie de ángel, como si fuera un salvador salido de quién sabe dónde para protegerlos. Y todos le creían. Monsieur Ubermann, capitaine Hans Ubermann. Je m'appelle Casterman. Vous avez une minute? Él los trataba bien. Les daba comida, les daba pasaportes, les daba un lugar donde vivir, les daba dinero. Les decía que a partir de ese momento trabajarían para él y que si obedecían todo seguiría igual. Los espías aceptaban siempre, porque no había otra cosa que pudieran hacer. Porque un espía que se salió del carril es un náufrago, un desperdicio que nadie quiere y que no sirve para nada. Y entonces ellos le decían que sí, y hacían para él un par de trabajos, hasta que de pronto aparecía un trabajo del que no volvían. Nadie los extrañaba, y nadie, nunca, volví a pensar en ellos. Eran los últimos años del siglo XX, la época de los espías. Los últimos años de la época de los espías. Era una época triste, y así era él, triste. Un pobre esqueleto dando vueltas por el mundo, ocupándose de unos pobres diablos que alguna vez habían sido útiles, ocupándose de borrar sus huellas, de que dejaran de existir por completo. Y él era flaco, callado, silencioso, borroso como una sombra, incapaz de dar afecto o de suscitar afecto. El hombre que nunca se ríe, así le decían. El hombre a quien nadie había visto reír. Ni reír, ni enojarse, ni expresar emoción alguna.
pero menos que nada, reír. El hombre que nunca se ríe, siempre solo, siempre fumando su pipa con la mirada perdida en algún punto, siempre con una mano escondida tocándose el pecho o el estómago o alguna parte del cuerpo, como si algo le doliera, como si siempre algo le doliera. Nada más. Ese era el famoso Casterman. No era ni un asesino, ni un agente secreto, ni un burócrata. Ni siquiera era una mala persona. Había mandado a la muerte a nuestras cuatro chicas, pero antes había habido otras, y habría muchas más después. Y así seguiría la cosa hasta que un día alguien lo haría desaparecer a él. Y punto final a la historia. Y punto final a Casterman. Como esos días grises en los que no pasa nada, que se van sin que uno se dé cuenta y que rápidamente se funden con los otros. Y al poco tiempo se olvidan. Y no queda de ellos ningún rastro, ni una huella, ni una señal. Así era Casterman. Como esos días. Vous êtes en relation avec Iran Import-Export. Nous sommes dans l'impossibilité de vous réceptionner votre appel, mais nous répondrons à votre requête dès que possible. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Pensez à parler lentement et distinctement. Merci. Lundi 11h43. Bonjour, mon nom est Bianca Fittipaldi. Je suis la représentante pour la mer Baltique et la mer du Nord de la Société des Transports Maritimes Fittipaldi de Gênes. J'ai trouvé votre entreprise dans l'annuaire et notre entreprise voudrait prendre contact afin de vous proposer nos services. Si vous êtes intéressé, mon téléphone est le 8-3-3-4-4-3-3. Merci d'avance. Mardi 15h22. Bonjour, je vous appelle de la part du syndic de copropriétaire de votre immeuble pour vous informer que les travaux de désinsectisation auront lieu mardi prochain en matinée. Si vous ne pouvez pas être présente, vous seriez en train de prendre contact avec nous avant midi. Merci. Mardi 17h50. Bonsoir, nous vous appelons du bureau de poste pour vous rappeler que vous avez depuis un mois un colis à votre nom en provenance de Genève et que dans l'éventualité où il ne serait pas retiré, nous devrons procéder à son incinération. À toutes fins utiles, le numéro du colis est 90-73-82. Merci beaucoup. Jeudi 11h31. Allô? Allô? Il y a quelqu'un? Excusez-moi, je m'appelle Bianca Fittipaldi et il y a quelques jours, je vous ai laissé un message demandant à prendre contact avec le directeur de votre entreprise. Je ne sais pas si vous avez reçu le message, mais je vous disais que j'ai représenté une société de transport maritime, de transport Fittipaldi. Jusqu'à présent, notre société a travaillé essentiellement en Méditerranée et en mer Rouge, mais nous sommes en train d'ouvrir des bureaux à Anvers et Rotterdam dans le but de proposer nos services à la mer Baltique ainsi que dans la mer du Nord. Nous cherchons à convenir un rendez-vous avec le directeur de votre entreprise afin de lui faire découvrir nos services et ainsi lui montrer notre nouveau bureau. Jeudi 22h23. Jeudi 22h24. Ici Sérigny pour Stamphalos. Ici Sérigny pour Stamphalos. Nous sommes déjà sur place, dans le sud. Nous savons qu'elles aussi sont arrivées. Ne manque que Gérion et Diomède. Ils arrivent demain. L'opération se met en marche samedi. Pour l'instant, tout va bien. Je te tiens au courant. Samedi 13h. Samedi 13h01. Ici Sérigny pour Stamphalos. Elles sont entrées au jardin des Hespérides. Notre fille est parmi elles. Dès qu'elles auront la pomme, je te rappellerai. Tout se déroule comme prévu. Gérion et Diomède sont en place. J'espère reprendre contact avec toi à 11h, avec Dreyfus déjà avec nous. Si je t'appelle pas ici avant 11h, c'est que quelque chose est mal passé. Adieu. Il n'y a plus de message. Il n'y a plus de message. Merci.
Stop. Stop. J'ai dit stop. Ça suffit. Bueno, cabrón. Has perdido. Terminemos ya con esto. Assez. Fais-le parler. Vamos, come mierda, suéltalo todo. No me hagas perder el tiempo, suéltalo. Ya le dije que no sé nada. Sé lo mismo que ustedes, no sé qué quieren que le diga. Me dijeron que tenía que conseguir una camioneta. La guaguita. ¿Eh? Sigue hablando, come pinga. Me dijeron eso, nada más. No me dijeron para qué, nada. Yo la conseguí y se las traje a ustedes. Eso es todo lo que sé. ¿Y el carro? ¿Y el otro carro? ¿Eh? ¿Y el otro carro, cabrón? ¿Qué carro? A ver, cabrón, pongámonos claros. Si tú no vas a responder mis preguntitas, yo te puedo partir la cabeza en dos fácilmente. Está bien, está bien, está bien. Carro, sí, está bien. Me dijeron que consiga otro auto también, sí. Otro carro. Vino un muchacho extranjero a buscarlo. ¿Uno? ¿Uno, dos? ¿Cómo es la vaina? ¿Era uno o dos? ¿De qué tú me estás hablando? Ponte claro, cabrón. Dos. Entonces no digas uno, di dos. La Volvo. C'était lui. Il dit qu'ils étaient seulement deux. Bon, continue. Vamos a hacer la siguiente preguntita. J'en ai marre. On n'a plus le temps. Arrête de faire comme ça, la question par question. Fais-lui cracher une bonne fois, sinon on en a pour des années. Ah oui. Óyeme bien. Tú ya la has oído. Ella está muy brava contigo y yo también estoy brava contigo, come mierda. Nosotras nos hemos hartado de matar gente hoy. ¿Quieres tú sumarte a la lista de muertos de hoy, cabroncito? ¿Ves esa cabeza bonita que tú tienes? Yo te la lleno de plomo. Porque si tú no quieres que te llene de plomo esa cabeza bonita, ya sabes lo que tú tienes que hacer. Está bien, está bien, está bien. Ya entendí, no hace falta. Ahora sí me gusta. Él va a hablar. La cosa con ustedes es así, ¿no? Una vez que lo tuvieran al señor ese, había que meterlo en la camioneta y llevarlo hasta el salado. ¿Cierto? Ahí lo iban a estar esperando con un bote para llevárselo, ¿sí? ¿Qué es esa vaina? ¿Qué? ¿Qué es esa vaina? ¿Qué vaina? La vaina del salado, cabrón. ¿El salado? ¿Río Salado? Ah, es un río. Entonces di un río. Ponte claro. ¿Qué es que hay? Le fleuve. Il sait pour le fleuve. Qu'est-ce qu'il sait? Il sait pour le fleuve. Qu'ils amèneraient le vieux par le fleuve. Ok. Il savait. Qu'est-ce qu'il sait d'autre? Que ma, sigue. Bon, la cosa es que... la iban a estar esperando. Antes que ustedes llegaran al río, la iban a estar esperando en un cruce. ¿Y qué es lo que es un cruce para ti? Un cruce, un lugar donde se cruzan las rutas. Ah, un cruce de ruta. Entonces di un cruce de ruta. Yo sé lo que es un cruce de ruta, chico. No soy animal, ¿sabes? Bueno, la cosa es que la iban a estar esperando ahí en el cruce. El cruce de la 20 y la 36. Son dos rutas, ¿no es cierto? Ese es el número de las rutas. Ya, tranquilo, chamaquito. No te alteres. ¿Qué más?
La cosa es que la iban a estar esperando en el cruce. Iban a estar escondidas. Iban a tratar de parar la camioneta como pudieran. Y cuando las tuvieran ahí paradas, iban a salir y iban a asesinar a ustedes cuatro. Ya. Nos iban a asesinar a las cuatro. ¿Y qué es eso de escondida? ¿Por qué dice escondida? ¿A quiénes iban a tener escondida? Porque son mujeres. Son cuatro mujeres como ustedes. Yo no la vi. La tenía que ir a buscar después que la mataran ustedes. Quatre femmes. La mère. Il a fait venir la mère. ¿Y a dónde tenía que llevar a las mujeres? ¿Al salado? No. Es así. Los del Volvo tenían que llevar al señor ese al salado. Las mujeres iban para otro lado, a un aeroclub. Iban a pasar la noche ahí. Al otro día, a la mañana, las iba a pasar a buscar una avioneta. Yo las tenía que acompañar hasta que subieran a la avioneta. ¿Qué coño es un aeroclub? ¿Un aeroclub? ¿Un aeroclub? Tú te me quedas bien quieto y con ningún movimiento, ¿viste? Por este no se preocupen, ¿eh? No tiene nada que ver, trabaja para Vialidad. ¿Qué es que dit? Je sais pas, il dit que te manque incompréhensible. Bon, tu vas bien m'écouter. Tu vas sortir et tu vas parler avec ce type comme si de rien n'était. Tu m'entends? Je ne veux pas un geste, pas un signal, aucun tour de passe-passe. C'est compris? Nous, on sera ici en train de te regarder. Je te vois bouger un seul cheveu et je te jure que je te descends. Je te descends, c'est compris? Ok, ya te quiero decir. Pas entendu.
J'ouvre bien les yeux. Pas de mauvaise surprise. On va pas dans Torloop. Tu comprends ce qu'ils se disent ? También dice que casó. Estuvo acá el otro día, no me contó nada. ¿Seguro? No me dijo nada. Es medio mentiroso, me parece. Nah. ¿No? Exagera un poco nomás, pero... Exagera. Capaz de haber sacado, ¿eh? Sí. Por lo nada capaz de haber sacado. Seguro, seguro, seguro. Mais c'est interminable. Y vamos. ¿Quién te dice que por ahí nos sacamos alguna bicacha y... ¿Sabes qué, no? Puede andar, ¿eh? Dios mío. En escabeche, buenísimo. ¿Ah, sí? ¿Usted le hace el escabeche? Pero el escabeche, Dios mío. Oh. Lo mejorcito del pueblo, hermano. ¿En serio? Sí. Y bueno. Hay que salir. ¿Vamos en este, no? ¿Cómo no? ¿Arreglamos los perros? Sí, querido. ¿Y si agarramos alguna colorada? Sí. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Estafado, no? Soy áspero yo para la colorada. ¿Ah, sí? Sí. Guarda, ¿eh? El problema es pelarla, ¿viste? Porque como tiene pluma media chica, ¿viste? A veces... Pero después... De primera. Sí, señor, ¿eh? No, lo que sigue con los perros. Lo meterse dentro del agua, con los fríos que está haciendo, ¿no? Bueno, total, los perros los llevamos en el baúl, si querés. Ça ne me plaît pas. Assez. J'en ai marre. Sortons. Que tu veux. C'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Il n'y a personne ici. Ils ne vont pas venir. Bethania, tu veux bien faire ce que je te dis? Oh, bof. Moi aussi, je l'ai marre de cette comédie. C'est fini. Sortez, vous avez entendu? Arrêtez avec ces petits bruits idiots.
Lina, t'es sourde? Sors de là, c'est fini. Lina, où est-ce que t'es, merde? Sors de là tout de suite. Tu veux bien arrêter de faire la conne? Nom de Dieu, merde! Arrête, c'est fini! Venez ici toutes les trois, maintenant! Quoi tu penses? Quelque chose a dû rater. Quelque chose est mal passé. C'est pas un peu tôt pour... Il devrait être là depuis une heure. Une heure. Tu comprends? Dans ce métier, une heure, c'est comme un mois pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Quelque chose a dû foirer. Sinon, même ces incapables seraient déjà arrivés. Et on ne devrait pas... Le fleuve. Ils doivent être au fleuve. C'est ça. On s'en va d'ici. La camionnette. Maintenant. Et les clous? Laisse-les où ils sont. Qu'est-ce que je fais avec les clous? Allez, dépêche-toi. Les clous. Nom de Dieu, mais qu'est-ce que j'en ai à faire des clous? D'après le garçon, il faut continuer par là jusqu'à l'arbre. Voilà là. Comment il a dit qu'il s'appelait? Il avait dit un nom. Je sais pas. Il utilisait plein de mots bizarres. De toute façon, c'est là. Il a dit un grand arbre bizarre. Ça doit être celui-là, évidemment. Grand et bizarre, vraiment. On dirait un monstre. Très bien. Maintenant, il faut continuer sur 5 km. Comment il appelait les kilomètres? C'était drôle. Des lieux. Des lieux. C'est drôle. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Du bambou? Oui, du bambou. C'est ça. Primero atravesaron una carretera pequeña y desolada. Luego doblaron en otra, llena de pozos. Les recordó las de Laos y Camboya en tiempos de la guerra. Finalmente tomaron un camino de tierra. Vieron lagunas, vieron manadas de vacas negras pastando a lo lejos. Vieron casas muy antiguas, pintadas de rosado o de rojo. Vieron cercos de alambres y molinos, como en Australia. Vieron palmeras bajas y solitarias. Vieron aves rapaces más grandes que un halcón y más pequeñas que un águila. Vieron liebres cruzando a toda velocidad el camino. Vieron portones de madera largos y bajos, con palabras escritas en carteles.
palabras incomprensibles. Vieron perros que salieron corriendo a ladrarles y las persiguieron con insistencia durante varios metros. Vieron torres de alta tensión alejándose hacia el horizonte como gigantes. Vieron árboles secos y postes de luz o de teléfono en el que algún roedor o algún pájaro había construido extraños nidos de tierra. Alguna vez vieron a un hombre a caballo y ese hombre las saludó como si las conociera. Sabían que esas cosas eran las últimas que iban a ver. Ese paisaje remoto y extraño. Al amanecer habrían muerto y esa llanura abandonada sería su tumba. Alguna pensó en el mar, otra en la nieve. Otra pensó en la selva y en el canto de los pájaros. Otra pensó, no está tan mal. Lo mismo da un lugar que otro. Al menos no hace calor. Media hora antes de atardecer, vieron a lo lejos unos galpones blancos y bajos recortándose contra el horizonte. El famoso aeroclub. A la mañana siguiente, una avioneta aterrizaría allí para recoger a sus asesinas y llevárselas lejos de ese inmundo país. El plan era esperarlas allí. Si nos van a matar, tampoco es cuestión de andar escapando. Esperémoslas nosotros a ellas. Esperémoslas, pensó la gente 50. Quiero ver si son tan malas como dicen. La 301 la miró y le dijo, es un desafío. Algo así, respondió la otra. Un duelo, dijo la 301. Sí, un duelo, respondió la gente 50. Y repitió, como para sí, un duelo. Cela. Cela. Je crois bien. Des hommes? Pas beaucoup. Un seul, un vieux. Je crois qu'il a aussi parlé d'un chien. La 301 miró hacia atrás, donde a lo lejos empezaban a encenderse algunas luces. Le dijo a la gente 50 que mirara las últimas poblaciones. Y a la gente 50, dos lagrimones le rodaron por la cara. Oui, quelque chose s'est mal passé. Ils ne sont nulle part. On les a perdus. Oui, certaines. Gérion et Diomède sont morts. Oui, les deux. Je crois que la muette les a tués. Barbara aussi. Quelque chose s'est affreusement mal passé. Nous avons tout fait comme prévu. Nous étions cachés à l'endroit prévu. Pendant une heure. Caché pendant une heure. Oui, une heure. Mais c'est ce qui était convenu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais où ça? Par où doit-on commencer? Oui, je sais, mais...
Aucune trace d'elle. Je dois lui téléphoner. Où est-ce que je trouve une putain de cabine téléphonique dans ce pays de merde? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es sûr ? Les deux ? Une heure ? Cachée pendant une heure. Elle se fiche de vous. Elle vous ridiculise. Ridiculise ! Faire quoi ? Continuer, bien sûr. Continuez de chercher. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Comment je pourrais le savoir? Je suis à Bruxelles, moi. Tu te souviens? À Bruxelles. Au revoir. Ridicule. Je vais pas te cacher pendant une heure. Bueno, acá estamos, tanto tiempo. Una aclaración. Este no es el intervalo. El intervalo viene en unos minutos. El primero. Después, mucho después, viene otro. La cosa es que si volvemos a pensar el film como una totalidad, nosotros estaríamos acá. Es decir, el comienzo del episodio 3. Ese episodio, el de las espías, es lo único que ustedes van a ver hoy. En el momento en que estamos ahora, las cuatro espías llegaron al aeródromo, a donde van a esperar a que sus enemigas vengan a matarlas en algún momento de la noche. Esa noche última, esa noche de espera, ocupará la totalidad del episodio. En el medio veremos las historias de las cuatro agentes. ¿Cómo es que cada una ha llegado ahí? La primera sucede entre Berlín y Londres. La segunda, en algún país centroamericano. La tercera, alrededor de todo el mundo. La última, en Moscú y finalmente en Siberia,
como corresponde. Bueno, seguimos. En este momento faltan para el final exactamente 4 horas, 13 minutos, 42 segundos. Buena suerte. Säg ingenting alls. Jag vet hur jag handskas med henne. Professor. Professor Dreyfus. Som jag har förstått så är säkerhetsåtgärderna till för alla först, även för kandidater till Nobelpriset och krigshjältar. Förlåt, professor. Professor, vi har en överraskning. Jag vet inte. Känner ni till Gert-Jan? Han är ansvarig för projektet. Ja, jag vet vem Horst är. Nej, det är jag. Han är med mig här. Det behöver inte du tala om för mig. Jag ser ju honom. Jo, du vet, han har arbetat på egen hand. Med projekt 53-25-51. Minotauren. Jag vet mycket väl vilket som är 53-25-51, Horst. Förlåt. Faktum är att han har löst projektproblemet med förarna. Titta. Jag tror man kan säga att Minotauren, din pappas dröm, professor, idag kan vi bygga den. Den största delen, den kommer kännas välbekant. Vi arbetade utifrån din fars modellritningar. Det var vår utgångspunkt. Vad har vi för felmarginal, Gert-Jan? Turbinerna menar du? Av den globala strukturen, Gert-Jan. Jag beräknar cirka 70%. Den brinner. Den brinner, Gert-Jan. Den kommer att brinna upp med en besättning ombord. Den går upp i bitar, Gert-Jan. I bitar.
D'après le garçon, il faut continuer par là jusqu'à l'arbre. Voilà l'arbre. Comment il a dit qu'il s'appelait ? Il avait dit un nom. Je sais pas. Il utilisait plein de mots bizarres. Me van a matar, pensaba Dreyfus. De toute façon, c'est la... Hasta hace un segundo no estaba seguro, pero ahora sí. Es eso. Me están llevando lejos para matarme. Il a dit un grand arbre bizarre. Ça doit être celui-là. Es eso, pensaba Dreyfus. Por algún motivo no me liquidaron junto con los otros, pero ahora sí. Se están alejando del camino principal, en medio de la nada. Quieren hacerlo donde nadie las vea. Es eso. Grand et bizarre. Vraiment? On dirait un monstre. Están hablando de eso, seguro. Están hablando de que me van a matar. De dónde matarme. Están esperando que se haga de noche. Es eso. Me quieren matar de noche. Très bien. Maintenant, il faut continuer sur 5 kilomètres. Comment il appelait les kilomètres? C'était drôle. Ahí está, pensaba Dreyfus. Des lieux. Es eso. Están esperando la noche. Des lieux. C'est drôle. En cuanto se haga de noche, adiós. Bang, bang. Me bajan de la camioneta, me hacen caminar unos metros y adiós. Que se ocupen de mí los buitres. A cielo abierto, entre ciénagas. Tu vas bien? En una zanja cualquiera. Oui, je vais bien. Linda suerte te tocó, viejo de mierda. Du bambou. Oui, du bambou. C'est ça. Et toi, tu t'arrêtes un moment? Là-bas. Aquí vamos, piensa Dreyfus. Llegó el momento. Me matan. Et toi, occupe-toi de tes affaires. Eh, hey, tu descends ou pas? Tu veux descendre? Encore mieux. On y va. Merci. Je ne pouvais plus. À partir de ahí, dejó de pensar que iban a matarlo. ¿Y entonces qué? Se preguntaba. ¿Y entonces qué es todo esto? Pensó que tal vez lo que querían era entregarlo a otros, cambiarlo por otro. Pensó que tal vez simplemente quisieran sacarlo de ahí. Tal vez sean de las buenas, pensó. ¿Quién sabe? Todo es posible. Dreyfus ni siquiera sabía dónde estaba. Al principio pensó Italia, algún lugar del sur de Italia. Después se corrigió, Italia no. España. Con el tiempo empezó a dudar. Eso no parecía Europa. Hubiera dicho el sudeste asiático, pero no había chinos. Hubiera dicho América del Sur o África, pero tampoco había negros. Entonces, no había tantas opciones.
Llegó a la conclusión de que sí estaba en Europa, pero en alguna región poco conocida. Alguna región del sur. Alguna zona baja de Yugoslavia, pensó. Yugoslavia, Rumania. Eso es, pensó. Rumania. Debo estar en Rumania. C'est là. Tu vois ce bâtiment? Je crois que c'est là. Arrête. Je crois que nous sommes arrivés. Alors comme ça, voilà la reine. La bataille finale. Qu'est-ce que tu en dis, Gringuita? Qu'est-ce que tu en dis? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Pues vaya compañía que me ha tocado para morir, cabrón. On rentre. Toi, tu restes. Viens avec nous. Il peut y en avoir pour un moment. Sois patiente. Si dans une demi-heure, on n'est pas là, barrez-vous. On y va. Dreyfus permaneció así un largo rato, en silencio, solos la mujer y él, sin hacer nada, casi sin moverse, mientras se hacía de noche. La mujer no emitía un solo ruido, ni se movía. Dreyfus notó que de repente, en esa extraña planicie desconocida en la que se encontraba, comenzaba a soplar un fuerte viento. Viento del oeste, pensó Dreyfus, frío y húmedo. Uno de esos vientos de las llanuras del sur de Europa que se llevan las tormentas hacia el Mar Negro o a los Balcanes o a regar los campos de girasol y de remolacha de Ucrania y de Besarabia. Dreyfus pensó, menos mal, mañana va a haber sol, y vio como el viento se llevaba las nubes cada vez más lejos y el cielo, que durante todo el día había sido gris, de pronto se volvía amarillo y después rosado y después azul. Un azul oscuro, casi épico, que a Dreyfus, por algún motivo, le hizo pensar en batallas que se avecinaban, en esos cielos que aparecen delante de los ejércitos que están a punto de entrar en combate. Batallas, ejércitos, eso es lo que le vino a Dreyfus a la cabeza. ¿Por qué? Justo a él, que nunca había visto una batalla en su vida, que en su vida había oído silbar una bala, que había pasado su juventud bien calentito en Estocolmo, mientras a sus primos y a sus tíos y a los amigos de la infancia de sus padres se los llevaban los alemanes. Mientras los alemanes venían y los encerraban a todos en Axmann, o en Ede, o en Florsberg, muertos de frío y de miedo. Mientras que a él no. A él lo habían dejado siempre tranquilo, y cómodo, y seguro, y con plata en el bolsillo. E incluso le habían pagado el viaje a Leipzig para que estudiara sus cohetes y sus motores a chorro. Justo a él, que se había acostumbrado a la comodidad como un perro que se aficiona a dormir en los sillones y ya nadie lo saca de ahí. Justo a él le venían esas ideas heroicas. A él, que si había que ser sinceros, hasta esa tarde nunca había pensado que podía morir. Y entonces, de a poco, una a una, empezaron a salir las estrellas. Y ahí Dreyfus miró el cielo. Claro, pensó. Soy un tonto. No estoy en Rumania. Estoy en el sur, en algún lugar del hemisferio sur. Y cuando vio que no solamente no estaban la estrella polar ni la osa mayor,
sino tampoco Vega, comprendió que estaba realmente muy abajo, en el fondo del planeta. Este cielo es nuevo, pensó. A este cielo nunca lo había visto. Tuvo una extraña sensación de euforia, un extraño vértigo, como si fuera un niño y hubiera sorprendido a sus padres borrachos o desnudos. Las estrellas eran las mismas, las constelaciones eran las mismas, pero estaban dadas vuelta. Orión dado vuelta, cabeza abajo, con la masa hacia abajo. El viejo cazador patas arriba, como en el cuadro de Saiter que aparece cuando uno busca Orión en las enciclopedias. Y el toro, también dado vuelta, la gran quijada dándole la espalda al suelo, como quedan las reses en el matadero después de que les den con el martillo. Y dados vuelta el centauro y el escorpión, uno a cada lado del horizonte, y a los gemelos invertidos, Pólux antes que Castor, el débil antes que el fuerte, todo al revés, el mundo al revés. Y así, embriagado de tanto mirar el cielo, sintió que las estrellas eran sus compañeras de exilio y que estaban tan lejos como él, tan sorprendidas como él de estar ahí, tan ridículas como él en ese cielo extraño. Betelgeuse, Rigel, Aldebarán, todas mal, todas en el lugar equivocado. Y de repente vio a Sirio en el horizonte y hasta le dio gracia. ¿Qué estás haciendo ahí, viejo perro? ¿Desde cuándo te revuelcas con las patas hacia arriba, como una foca? Y así siguió mirando la noche y haciendo chistes, hasta que en un momento descubrió la cruz del sur. Las cuatro estrellitas perfectas, como un diamante o como un barrilete. La cruz del sur, por primera vez, después de toda una vida de mirar el cielo. Y ahí sí, ahí sonrió. Sonrió abajo de su mordaza, y ya no pensó en la muerte, ni en la mujer que tenía al lado, ni en el cautiverio, ni en la extraña historia en la que estaba envuelto, y de la que no comprendía nada. Y en un momento pasó algo, allá adelante, en la oscuridad, y la mujer silenciosa que tenía al lado pareció preocuparse, y salió sigilosamente, y se perdió en la noche. Pero él ni lo notó, y recién al cabo de varios minutos, volvió en sí, como si despertara de un sueño, y vio que estaba solo. Y siguió solo durante un rato, encerrado, amordazado y maniatado, mirando hacia arriba, asombrado, emocionado, extrañamente feliz. Thank you.
A veces pasa que uno está pensando en cualquier cosa o no está pensando en nada y una estupidez, un detalle imperceptible, lo sumerge a uno en otra época de su vida. Como si se hubiera metido sin darse cuenta en la máquina del tiempo. Como si alguien hubiera metido de improviso una cinta en la videocasetera. A Casterman le pasó eso con la mosca tsetse. La mosca tsetse, pensó Casterman. La maldita mosca tsetse. Hace tanto que no pensaba en ello. En una época, cuando Casterman trabajaba en Inglaterra, el jefe no pensaba en otra cosa. Parecía obsesionado. Sabes, muchacho, cuando uno está donde estoy yo, empieza a temer cosas que otros ni sospechan. Cuando tienes que mandar a un grupo de asesinos, extorsionistas y mentirosos profesionales, los miedos cambian. Ya no le temes a que te vuelen los sesos de un balazo, ni a que saqueen tu casa, ni a que rapten a tu esposa. Nadie va a hacer eso contigo. Y el jefe guardaba silencio. Luego lo miraba y con una sonrisa le decía. En cambio, la mosca tsetse, y mantenía el silencio y la mirada. La mosca tsetse es otra cosa. Y se quedaba callado o se alejaba riendo como un abuelo que intenta asustar a uno de sus nietos. Un día, en medio de esas horas interminables de aburrimiento que pueblan la vida de un espía, un tipo al que todos conocían como Spider se lo contó. Al comienzo repitió las palabras del otro. Sabes, cuando uno está en el lugar del jefe y bla, bla, bla. Como si fuese un parlamento que se hubiese aprendido en la escuela de espías. Pero luego hizo una pausa y siguió. You know what? These blokes. Bloody bitching tossers of the intelligence services. All they do is tell lies. And these lies... bullshit is their tool of trade. They expect to bullshit, and they expect to be bullshitted back. The problem is finding out what they're lying for. No, I mean, who they're lying for. Algo pasó en la ventana que estaban vigilando. Por unos segundos, ambos observaron en silencio. Luego, Spider continuó. They spend their lives looking for double crosses, you know? As soon as they see a good race, they're waiting for you to double cross them, wondering how and when you'll double cross them. What's their game? The whole bloody chapter depends on it. Ve al grano de una vez, maldito mono peludo, pensó Casterman. Spider obedeció. You know what? There's three kinds of traitors. Firstly, there's the traitors. The pure traitors. Not the least dangerous. You see them and you spot it. You can see them coming a long way off. You know from the get-go that sooner or later they're going to do a number on you, so you're confident about using them. You let them be. You'll even trust them to search as look after your little Richard III in his cage. Or your mother-in-law about to get back in on a deathbed. Spider miró a Casterman a ver si se reía. Siguió adelante. Then, there's the poor bastards. They portray for lack of power or a fine pair of Bristols. Not because they get scared or greedy. They can't do much harm either. Most of the times they flip out and cry like a baby, spill the beans before they give up their control. No government has ever fallen for blokes like these, let me tell you that. Never lost anyone at war,
Spider hizo una pausa. The tricky ones are the third kind. The ones who stab you in the back without even realizing. Ahora viene lo bueno, pensó Casterman. Imagine an agent on a dangerous mission. A mission lasting months, even years. Think about a mole, an undercover agent living among enemies. All his life surrounded by the enemy, having to pretend going to the sports club with the enemy, having a friendly chat about politics, being one of them every second, living their lives, bedding the enemy's bitches when the enemy's away, and then flying away right through the enemy's back door. Think about this fella's life. Think about the pressure he feels. Imagine. There can't be a second that doesn't pass without him thinking about how much he hates them. He needs to hate them with all his being, otherwise he'll go mental. And therein lies the danger. At some moment, in an insignificant fraction of a second, an imperceivable instant, in that iron will, a crack appears. No one notices at first. Not them, not him, not us. It's nothing. A moment in time. Maybe that's something that makes him laugh about them for the first time. Or something he fancies. Something that touches him. Nothing. Impossible to tell. If anyone asks him, is something up? He'll put on his game face and say, nah, I'm kushti. But it's not true. He's been bitten. The tsetse fly. He's been bitten by the tsetse fly, and now nothing will ever be the same again. Third kind. The agent, without even realizing, he's turned. And his life will go on as normal. And he keeps spying on the enemy, submitting his reports, laughing at them every time he sees his contacts. And he will feel loyal, and loyal to his cause. But the fly's venom is inside him, and nothing can stop it now. And there will come a day when his hatred for the enemy will become familiar to him, when he will start to see his own as strangers, when things about them will irritate him, and when all the war becomes a fiction to him, an exaggerated farce, and he will tire of the cat and mouse game, and he will think, at the end of the day, aren't they all the same? And when that idea makes perfect sense in his head, the consequences of watertight logic, he will say to himself, you grow, you change, you learn. And he will pat himself on the back for his broad-minded ideas. But it's not his broad-minded ideas. It's the tsetse fly. And there is no going back. And at the decisive moment, the agent will bat for the other team. He'll bat for them, convinced that he's doing the right thing, convinced that the traitors are the others. And that agent, well, that agent does some real damage. That one is really dangerous. Spider encendió un cigarrillo. Lucía cansado y orgulloso como un actor que acaba de recitar el monólogo de Hamlet. Y a esos, agregó, es a quienes hay que liquidar de inmediato. Luego se levantó aparatosamente y como si su performance le diera derecho a todo, orinó un largo rato con la puerta abierta. Ahora entiendo al jefe, pensó Casterman. Y volvió a entenderlo una y otra vez y a pensar en él, en el jefe y en la mosca. Cada vez que las circunstancias lo obligaron a levantar el teléfono y liquidar a sangre fría a una de sus agentes. C'est fini. Ce n'était pas facile. Ce n'était qu'un seul homme et il s'est bien défendu. Ils sont durs, ces gens du pays. Maintenant, tout est calme. Amène le vieux. Laisse là la fourgonnette. Il ne nous sert plus à rien de toute façon.
Y a estas cuatro, pensó Casterman, ¿por qué las quieren muertas? ¿Por qué me habrán pedido que las mate? ¿Habrá una tsetse entre ellas? A ver, veamos, se dijo Casterman. Y empezó a jugar a ese juego que se les hace a los niños y que termina diciendo, ¿y este pícaro gordito? Esta no. Esta se volvió mística. Esta tampoco. Se enamoró. Esta se tomó su misión demasiado en serio y terminó demasiado lejos. Pero esta sí. Esta pícara mudita, sí. A esta le picó la mosca y ya no volvió más. Al comienzo, ella era una persona cualquiera. ¿Cómo podía imaginarse que mientras vivía su vida, mientras simplemente andaba por ahí, inocente, era observada por todo un imperio? Que cada cosa que ella hacía era anotada, evaluada, que por cada cosa que ella hacía había gente redactando informes, discutiendo, leyendo perfiles psicológicos, decidiendo que sí o que no con la cabeza. Ella tenía poco más de 20 años. Y la única decisión que había tomado en su vida era dejar de estudiar en Londres e irse a estudiar a Berlín. Berlín, la eterna ciudad del espía, que en esa época era, para un pequeño grupo de personas, una especie de tablero de ajedrez, donde lo que se jugaba era el destino del mundo. Al principio no pasaba nada. Ella casi no tenía amigos y no conocía a nadie. Era muda, una inglesa muda, no hay que olvidarse de eso. Un día apareció una chica nueva y le dio conversación, así, de la nada. A la semana ya eran amigas. La chica era suiza, de Zurich, o al menos eso fue lo que dijo. No parecía suiza, era graciosa y todo el tiempo hacía bromas contra los alemanes. Pasó un mes y ya eran íntimas. Ella le invitaba a conciertos, le invitaba al campo. Salían a recorrer las partes que se podía recorrer de la ciudad. Era cariñosa, muy cariñosa. Y al principio Teresa pensaba si no se estaría confundiendo. Pero no, nada que ver. Casi no hablaba de política, al comienzo. Empezó muy lentamente, casi siempre en broma. Teresa se reía mucho con ella y le costaba tomarla en serio. Pero en algún momento empezó a leer los libros que ella le pasaba y a escucharla con más atención. Una noche, después de una fiesta, las dos estaban muy borrachas. Se quedaron hablando hasta que se hizo muy tarde y todo el mundo se fue. En un momento la conversación se volvió extraña. La chica le empezó a hablar de compromiso, de involucrarse, de hacer algo para cambiar las cosas. Cuando salieron ya era de día. Anduvieron por ahí y la chica de Zurich, como si tal cosa, le dijo que ella le quería contar un secreto. Hizo un chiste. Le dijo, ¿sabes por qué te lo cuento? Porque eres muda. Después de eso no hizo más chistes. Le dijo que ella pertenecía a un grupo de gente que estaba trabajando por esto y aquello, y que el enemigo esto y lo otro. Esa fue la palabra que usó. El enemigo. Teresa se dio cuenta de que hablaba en serio. Tenía miedo. Estamos interesados en vos, le dijo. Vos nos podés ayudar mucho, a todos nosotros, a nuestra causa. De pronto su amiga se había convertido en una extraña. Quiso salir corriendo. Quiso estar en Inglaterra, en la cama, abrazada a su mamá. Ja, ja. Wenn du dann wirklich abmachen willst, kann er dann nicht. Natürlich. Samstag kann er nicht. Sonntag kann er nicht. Er möchte halt nicht sprechen. Ja, aber ich bin eine Person. Bin frontal, weißt du? Wenn ich ein Problem habe, dann spreche ich einfach davon. Du möchtest die Sache lösen, damit man weiter arbeiten kann. A la semana, la chica de Zurich pasó a buscarla en un auto.
El auto lo manejaba otra chica y las tres fueron hasta un lugar en las afueras de la ciudad. La chica de Zurich hablaba poco, hablaban entre sí. La otra dijo que se llamaba algo así como Marisa o Maritza. No sonreía, no hacía bromas, ni era simpática. Era amable, pero tensa y expeditiva. Teresa la miraba como si fuera el lobo y ella fuera Caperucita Roja. So, da sind wir. Kommen Sie mit. Südostasien und Europa. Sie empfangen uns auf Kurzwelle 9665 kHz, entspricht 31,04 Meter. 15.240 kHz entspricht 19,69 Meter. 15.445 kHz entspricht... Gut. Wir haben hier drei Fragen. Die erste ist... Haben Sie irgendeine Situation mit dem Staat, wo Sie gearbeitet haben? Nicht? Gut. Frage Nummer zwei. Waren Sie in diesem Verrat schuldig? Nein? Einverstanden. Frage Nummer drei. Hatten Sie einen Streit mit der Polizei irgendwann in der Nähe von England? Marisa le hizo preguntas. Teresa contestaba que sí o que no con la cabeza. La otra, seriamente, las anotaba en un cuaderno. Finalmente le sonrió, o algo parecido. Muy bien, le dijo. Ya es suficiente. Denken Sie daran. Gucken Sie den Fauxpas nicht in die Augen. Niemand eigentlich. Viel Glück. A los pocos días, Teresa cruzaba el muro. Era su primera vez. Bitte. Grund für die Einreise in die Deutsche Demokratische Republik. Grund für Ihre Einreise. Stumm oder was? Hm.
kein Stempel. Un año después, tal vez un poco más, volvió a Inglaterra. Ya era otra persona. Sabía descifrar mensajes en código, sabía falsificar firmas, sabía transmitir por aparatos de radio, alternando los canales para que nadie la interceptara. Sabía manejar armas y volverse invisible. Era una persona fría, melancólica, desconfiada, eternamente alerta. Y la palabra enemigo ya no la asustaba. ¿Le gustaba ser así? Un poco le gustaba. ¿O acaso estaba mejor antes? Pensaba Teresa. ¿O acaso estuve mejor alguna vez? Los primeros meses no hizo nada. Casi no vi a nadie. Ya casi no tenía a nadie ahí. Y los pocos que tenía le resultaban más extraños que los instructores checos y ucranianos que la habían entrenado. Le dijeron que esperara, que podían pasar meses. Finalmente apareció algo. Un tal Rosenthal, le dijeron. Un tipo del que sabía muy poco, pero que últimamente había aparecido metido en un par de cuestiones muy delicadas, muy cerca del gobierno. Le mostraron fotos y le dieron a leer una carpeta interminable que no decía casi nada. Una tarde, un domingo de marzo, entró por primera vez a la casa. Suponía que tenía que espiar a Rosenthal. Los fondos de la casa daban al fondo de la oficina de Rosenthal y ella simplemente tenía que escribir en un cuaderno lo que pasaba a través de la ventana. Si venía alguien, si volvía, si discutían, si hacían una fiesta o una orgía, o si se reunía con señoras a jugar al whist. Cualquier cosa, le dijeron. Todo puede servir. Simplemente ve cada día a esa casa, siéntate y espía. Esperó durante 4 horas, a lo mejor más, hasta que se hizo de noche. Finalmente apareció Rosenthal. Era flaco, un poco elegante, y le hizo pensar en el cajero de un banco. En esas caras con las que uno cruza 2 palabras y después olvida para siempre. Rosenthal se sacó la gabardina, desapareció durante unos minutos, y después volvió con una tetera y una taza humeante. Se puso a escribir. Escribió durante horas. En el medio hizo un par de llamadas telefónicas, alguna de ellas bastante larga. En algún momento abrió una puerta, buscó un par de expedientes, los hojeó y los volvió a guardar. Y así hasta que se fue. Cuando se fue, Teresa volvió a su casa y escribió, detalle por detalle, todas esas tonterías. Durante semanas, esa fue su vida. Rosenthal escribiendo, Rosenthal tomando el té,
Rosenthal hablando por teléfono. Llegaba a la mañana y se pasaba todo el día mirándolo. Semanas enteras así. A veces, Rosenthal no llegaba hasta la tarde y ella se pasaba todo el día inmóvil como una estatua. Ni siquiera como un ave de presa que espera a su víctima. Como una estatua. Otros días eran más divertidos. Rosenthal se reunía con gente. Había uno pelado, que venía siempre, y otro, rubicundo y rojizo, que se la pasaba tocando un piano que Teresa no veía, pero que se oía desde su ventana. A veces, Rosenthal se reunía con los dos a la vez, y cuando uno de los dos se levantaba para ir al baño, o para tocar el piano, o algo, la actitud de Rosenthal hacia el otro cambiaba. Se hacía más cómplice y más confidente. Todas las mañanas aparecía una pelirroja. No se entendía si era una secretaria o algo más que una secretaria. Pero Teresa intuía que Rosenthal se sentía atraído por ella. Y tal vez ella también. Y todo eso al cuaderno. Rosenthal era Tristán, o el obispo. El obispo tomó el té a las 5:20. Monseñor visitó al obispo durante 2 horas. La bailarina llegó tarde esta mañana y puso flores nuevas en el florero. Los viernes, Teresa se reunía con su contacto, un tal Archer. Un tipo desagradable, que decía todo el tiempo malas palabras y bromas de doble sentido. Ella le llevaba unas hojas mecanografiadas, siguiendo un código que le habían dado. Él las leía y comprendía de un golpe de vista si servían o no. Se notaba que tenía experiencia en el negocio. Pero un día pasó algo. Archer hizo sus bromas de siempre, sus insinuaciones de siempre, sus groserías de siempre, hasta que en un momento, como si nada, se puso serio y malo y amenazante. «Tengo noticias para vos», le dijo. «Te han ascendido. Te vas con tu amigo Rosenthal. Consiguieron meterte adentro». Got a little surprise for you. They've got you inside. Right, Sally. So that's you. Welcome. Let me call Lorna. Lorna! Yeah? This is Sally. Sally? So you're Sally? Like Sally can't dance? I'm afraid she can't dance because she can't even speak. She's completely mute. Oh, really? You're mute? You were born like that? Poor thing. I want a drink. I really need a drink. Do you want a drink, it's honey? It's too early. Yeah, come on, for a welcome toast. No, she's not like you. She won't drink in the morning. No, she's not like me, but let's see what happens after a whole month working here by your side. ¿En qué momento fue? Pensó Casterman. ¿En qué momento le picó la mosca? ¿En qué momento dejó de estar del lado de ellos y pasó a estar del lado de los otros? I don't pay you to sit around gabbing all day. Now we're two dirty cows. Come on, chop chop, let's get on with it. You there, get on with it. If he says Friday, he means next Tuesday. Don't worry. We've got work to do. This is the government, for God's sake. Not the bloody Wilcos. They say you worked in Rome, at the embassy. I adore Italy. El día que entró a lo de Rosenthal por primera vez, Teresa sintió que se sabía todo de memoria. Pensaba. Ahora mientras lee, deja la taza en el aire sin tomarse el té. Ahora levanta las piernas y las pone sobre el escritorio. Pensó, qué fea voz que tiene. La cara sola era mejor que la voz. Pensó, me hace acordar a alguien. ¿A quién? ¿A Harpo Marx? Puede ser. O a Chaplin, eso es, a Chaplin. A Chaplin de viejo. Por la ventana, Rosenthal parecía más educado y más señorial.
uno de esos tipos tensos y estirados de Belgravia o de Kensington. Cuando lo conoció, sin embargo, le hizo acordar a un colegial de buena familia que aprovecha cualquier momento para decir malas palabras y bromas subidas de tono. Mejor así, pensaba Teresa. El de carne y hueso es más simpático. Así se sentía ella, como en esos concursos de los años 50 en los que enviabas un cupón y te ganabas una cena o un fin de semana con una estrella de Hollywood o podías presenciar la filmación de tu programa favorito. Con los otros lo mismo. De repente, todos esos tipos que veía por la ventana se volvieron personajes reales. El pelado que venía siempre era un pez gordo, alguien de Whitehall, y le decían Percy. ¿Percy cuánto?, preguntaba Archer. ¿Percy de nombre o de apellido? Percy solo no me sirve. El otro, el rojo rubicundo, era un italiano o húngaro que se llamaba algo así como Laszlo, y era tan pesado como se lo veía desde la ventana. Grosero, vulgar, siempre llamando la atención, siempre hablando de dinero o de mujeres o de automóviles, o de si los zapatos de Testoni eran o no mejores que los de Church. Después había otro, un viejo, muy, muy viejo, a quien todos llamaban el almirante, que no hablaba nunca y que jugaba al ajedrez con Rosenthal en silencio durante largas horas. De repente, ese montón de hijos de puta era su mundo. Ya era una traidora en ese momento, pensó Casterman, desde el primer momento. ¿En qué momento fue, entonces? Hay que decir que, mientras tanto, ella seguía haciendo su trabajo y que cuando alguien decía la palabra submarino, ella escribía la palabra submarino en su informe. Y que cuando Archer le pedía que prestara atención a un tal Emilio, ella le prestaba atención a Emilio. Eso quedó claro, ¿no? No es que la mosca tsetse te hace no reportar los submarinos ni las visitas de Emilio. Más bien, es que uno empieza a preferir que no haya submarinos y que Emilio no aparezca. Así nadie tiene que denunciar a nadie y todo sigue en paz. Listen. The name Emilio means something to you? Nothing. Not a bell. Robert Emilio. Texas accent. Pancho Villa style, an American. He's one of these polo people. He's got good looks. You would have noticed him, right? Yeah. Well, contact me immediately if he shows up. Right? It might be important. Will you do that for me? I like it so much when I ask you something, you say yes. That's all for today, pretty bird. Fly away. Lo de Emilio es un ejemplo nada más. Emilio no tiene nada que ver con la historia y no vuelve a aparecer. Lo que importa que se entienda es que en esos primeros meses, Archer estaba tranquilo. Le parecía que la muda no era gran cosa, pero que al menos cumplía con su deber. Pero no. Dos meses después, ya era demasiado tarde. Meses después, todo había cambiado. Ella ya estaba del otro lado. Es decir, si alguien le hubiera preguntado, «Hey, Teresa, ¿estás del otro lado? ¿Te pasaste de bando?», ella hubiera contestado que no.
Hubiera contestado que su bandera seguía siendo la misma, que seguía siendo un soldado luchando por el cambio, el progreso y la unión de los pueblos. No es que de pronto diría, sí, amigos, me he vuelto una traidora capitalista. Saben, ellos están equivocados, pero no son malos. Les ha tocado el lado incorrecto, eso es todo. En el fondo no son nada más que pobres víctimas, víctimas de un sistema perverso. En el fondo, ellos creen estar haciendo las cosas bien, como todo el mundo. A su manera, tienen razón. A su manera, son buenos. Entre ellos hay gente buena y gente mala, como en todos lados. ¿O acaso entre nosotros no hay mala gente? ¿Cuántos de nosotros van por el mundo haciéndose los justicieros y después? Ese tipo de cosas, hubiera dicho Teresa. Ese tipo de cosas que dice uno cuando está a punto de abandonar a los suyos y convertirse en un traidor. So, my pussycats have a couple of unanswered questions about them. Let me see. Sunday, the 29th. Do you recall that day? Yeah, you're right. Bishop and the ballerina took the day off by train to some station in the south. Could you be more specific? Archer hablaba del domingo 22, el segundo día del otoño. Teresa se acordaba perfectamente. Rosenthal y Lorna estaban muy excitados. Le dijeron que se preparara para tener emociones fuertes. Se tomaron un tren. Se bajaron en una estación en medio del campo. Ahí esperaba un taxi. El tipo que manejaba el taxi no tenía pinta de chofer de taxi. Se presentó como Thompson y más bien parecía un coronel retirado o un antiguo miembro de la Guardia Real o algo así. So, you took a taxi, right? A taxi. Why a taxi? It's the first time in all these long, long months that our friend Tristan takes a taxi. Is it so? Eh? You didn't notice that? New sensations for Mr. Ross. Taxis. Teresa solo podía pensar en una cosa. Ten cuidado. Ten cuidado, Rosenthal. Soy una espía. ¿Acaso no lo sabes? Hay cosas que uno no hace adelante de una espía. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Bueno, no las hagas. No hagas ese tipo de cosas. No adelante mío. Abre los ojos de una buena vez, viejo tonto. Ten cuidado. Es así como se han apoderado del mundo estos malditos imperialistas. Long time no see, Thompson. What the bloody hell do you have back there? Three of them. The normal cargo,
plus one extra. Fresh meat for the old witch. Give me the name of this bonny lass. Sally something. Sally what, Mr. Rosenthal? Green. Green. Isn't it? Sally Green, can you write that in your poor English, or would you like me to do it for you? All right. What are you waiting for? Let this old pirate through. Good luck, Minnie Mons. You may think I'm getting quite obsessive with this, but forgive me, Kitty. It says you all went to some friends. Oh, where are those friends? Just friends. Teresa estaba muerta de miedo. ¿A dónde me estás trayendo, Rosenthal? ¿Qué es esta maldita fortaleza a la que me estás trayendo? No me estarás trayendo a ver a ninguno de tus jefes, ¿no es así? No estarás cometiendo esa locura, ¿verdad? No me estarás llevando a la casa de ningún secretario de Estado, ni de ningún ministro, ni de ninguno de esos tipos importantes. Sabes que si hicieras eso te tendría que delatar, ¿o acaso no lo sabes? Les tendría que contar a los comunistas, Rosenthal. Por eso, no lo hagas. No me lleves a ver a nadie importante. O al menos, que no sea tan importante. Que no sea la reina. Que no sea Thatcher. Que no sea Thatcher, Ross. Que no sea Thatcher. Ladies, try to be at your most charming. This is not a dress rehearsal. This is our performance. There she is. The old battle axe. The rusty lady. Such a pleasure. How are you, my darling? Nice to see you. How are you? Is it Anna, of course? Lovely to see you. This is nice Sally. Nice to meet you. I'm dying for a cup of tea. Shall we go inside? Chop chop, girls. Time's a wasting. Stop dilly-dallying. What a fine day for a ride. That was truly exhilarating. So, Maggie, did Dennis get my letter? No, he didn't, but you know what the Royal Mail's like. I sent it to him 2 days ago, and should have sent it. Then you specify that you didn't talk politics. That's strange. No politics? What did you talk about then? Sport? Cricket? So you all went south and discussed cricket. Where did I put that bloody file? Ah, there it is. So, we have a sample. Y en este punto en particular, Teresa no dijo la verdad.
En la reunión no se habló de cricket. 67 degrees latitude. This? Maybe it was 68. No, no, no. Lorna, would you mind? Listen, please. Just listen. I don't think this is the time to be discussing the pipeline. This is neither the place nor the time to be discussing military secrets. And on that particular point, we must be extremely careful. If we hurry, if we hesitate, if we make one single mistake, the consequences may be extremely disturbing for our plans. Listen, I would say that this business in particular is the most important thing we have undertaken in a long time. And I'm not talking about the current year. I don't think it's so impossible as you're putting it. If we manage to be... Come here, darling. Perfectly well. Perfectly. Are you serious? You don't think it's difficult? Are you insane, Rose? Let me finish. Let me finish. What I'm saying is... Ross, come on now. Let me finish, please. Please, just hear me out for once. Now, all I'm saying is... We do have options, we do have alternatives. Are you stupid? Please, just hear me out. Hear me out for once. You're just... We've done our research, we know what we're doing, and now we need to only know that you have our approval, please. So you want them to get my throat cut like that punk rocker? Here's my idea. If we don't go through the activity, we can go... So, you had a wonderful time out there, eh? So it seems. All right. That's all for today. Go back to your happy family. Give my regards to Whitehall. Go. You go first this time. I have a meeting. I have to meet someone. Farewell. Twinkle, twinkle, little spy. El viernes siguiente era el cumpleaños de Rosenthal. Lorna le había pedido que se encargara de la torta para darle una sorpresa cuando llegara a la oficina. Teresa pensó, voy, encargo la torta, me encuentro con Archer, le doy informe y después paso a buscar la torta. Un agente secreto hecho y derecho. Pero cuando llegó al parque, Archer no estaba. A veces a los espías les pasaba eso. Les enseñaban un protocolo. Les decían, si algo llega a pasar, tú haz esto o aquello.
Pero de pronto eso que esperaban tardaba años, a veces muchos años. Y cuando finalmente pasaba, los espías se daban cuenta de que estaban aterrados, con una especie de miedo escénico. Ella hizo lo que se suponía que tenía que hacer si Archer no aparecía. Y un tipo del otro lado, un ruso malo, frío, burlón, le dio una serie de instrucciones. «El picnic se acabó», le dijo. «Ve hacia el norte. Quédate quieta. Ya te contactaremos». Pero ella hizo todo lo contrario. Le dio miedo. Le temblaron las piernas. Tuvo ganas de llorar. Se fue. Se fue corriendo. Teresa estaba confundida. No sabía qué hacer. Viajó a Ámsterdam y se escondió unos días. Después se tomó un tren a Copenhague, donde tenía una prima, y ahí fue donde la encontró Casterman. «Este parece decente», pensó Teresa al escucharlo hablar. «Me da confianza». Pobre chica. Nunca había sido buena para distinguir quién la quería de verdad y quién no. Mala suerte. Pobrecita. Alors, oui, ils étaient là. Une fourgonnette et trois femmes. Elles ont acheté des provisions. Trois. Il a dit qu'il pouvait y en avoir d'autres dans le camion. Il ne savait pas. Il n'a rien dit à propos du vieux. Qu'est-ce qu'elles ont acheté ? Des chocolats. Autre chose ? Oui, elles avaient un dessin d'un plan. Elles avaient demandé comment le suivre. Direction ? Sud. L'aérodrome ? Mais pourquoi elles iraient à l'aérodrome ? Et les autres font quoi ? Elles arrivent, elles achètent des chocolats. Je les appelle ? Non. C'est du pareil au même. On a le temps. Va à l'intérieur, j'arrive. Chienne, putain de merde.
no cometa el mismo error del año pasado. No deje que el bicho canasto destruya su cosecha. No se deje estar. El bicho canasto es una amenaza previsible y controlable. No espere a que sea demasiado tarde. Ataque a la oruga cuando aún está desarmada. No espere al verano. Por eso, recuérdelo. Este invierno, actúe a tiempo. Fumigue contra el bicho canasto en los meses de junio y agosto. El bicho canasto no perdona. No perdone al bicho canasto. Fue un mensaje de la Secretaría de Prevención de Plagas del Gobierno de la Provincia. Restaurant Avec le invita a conocer su exclusiva carta de nivel internacional. Un amplio surtido en carnes rojas, aves, pescados y mariscos, con nuestro acostumbrado nivel de calidad. Alta cocina internacional sumado a un ambiente de exclusividad y elegancia. Restaurant Avec. Toda la calidad europea directo a su mesa. Restaurant Avec. Viernes y sábados con el inconfundible show francés de Monsieur Lemoy. Restaurant Avec. Atrévase a la distinción. Del horario 244 entre Vidal y Varela. Laisse ça, c'est joli. Ça te dérange? Et toi? Ça te dérange? La musique? La musique, ça te dérange? Le pauvre, il ne comprend rien. Ça va? T'aimes bien? La musique! Il est. C'est joli. C'est joli. Et toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu avais l'air si gardien, si féroce. Regarde-toi maintenant. Tu ne veux plus me tuer, traître? Tu as oublié ton maître? Bah, avec ton maître. Bah, va avec lui. J'aime pas les traîtres. Regarde-le. Le pauvre type. Tu n'aimes plus? C'est un gaucho, non? Ils sont comme ça, pas vrai? Je suppose. On dirait un Italien. Un pêcheur sicilien. Avec cette casquette et cette moustache. Ça y est. Combien vous en avez mise? 4. On avait dit 5. 5, c'est trop. C'est trop. Je m'y connais. C'est beaucoup. Ça va marcher. J'espère.
Je file. La mer est seule. J'ai pas confiance en elle. Petite, n'oublie pas celui-là. Ça a marché? Je sais pas. Vous avez vu ça? C'est qu'ils sont beaux. Des reliques? Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Su padre era un combatiente famoso, casi una leyenda. Su madre nadie sabía quién era, y a ella le decían la niña. Chicos, ahí vamos. Y ya estamos acabando. Don Perico, Celestino, mira para el frente.
¿Y tú, Zacarías? Suelta esa goma de bacal, que eso no busca nada, Su padre era Perico Huerta y cuando lo mataron aparecieron por todos lados helicópteros y aviones y el monte se llenó de soldados. Todo eso hizo falta para sacarlo del mapa. Ella mató por primera vez a los 9 años. A los 12 ya había matado más soldados que su padre y todos le temían. A los 14 años viajó a entrenarse a Siria y a Camboya. Y a los 16 ya estaba al frente de brigadas de 30 personas. Hombres mayores que ella, del doble o el triple de años que ella, la obedecían y la respetaban. No por su padre, por ella. Una princesa, pensó Casterman. Una auténtica princesa guerrera, como Juana de Arco. Había vivido toda su vida en el monte. Sabía manejar armas, sabía conducir botes, autos y camiones, transmitir por radio, curar heridas y bajar la fiebre. Sabía leer y escribir, porque en los campamentos siempre había maestros. Hablaba inglés y francés, porque siempre había entre ellos algún gringo que le enseñaba. Pero nunca había visto un televisor, nunca había visto un avión de línea. Nunca había visto en persona un abrigo o un paraguas. Nunca había subido a un ascensor. Nunca había ido al cine. Tampoco sabía nada del amor. Cuando los hombres hablaban de eso, ella se quedaba callada, sin reírse y sin preguntar nada. Y hasta donde Casterman sabía, nunca, ni en esa época ni después, había estado con un hombre. En los campamentos, donde no veían a una mujer en meses, nunca se le había ocurrido a nadie equivocarse con ella. Hay lugares donde no hay que meterse, y todos lo entendían. No era para eso que ella había venido al mundo. Vamos a dar a todo el mundo un paso al frente. Tú, Villa, Epifanía, Arsenal, Valladares, Salomé, Enfermería, Monte Casimiro, Arsenal, Sandoval, Úrsula, Enfermería, San Martín, Anacleto, Milicia, Zapata, Silvano. Ya, chico, que no te puede tener en pie. Que lo lleve alguien a la enfermería, coño. Bocudo, Agapito, Intendencia, Espil, Bonifacio, Arsenal, Palma, Cirilo, Arsenal, Villamayor, Damaso, Intendencia. Peleaba en una guerra que no iba a terminarse nunca. Habían nacido en guerra y morirían en guerra. Y para ellos estaba bien así. Algunos no habían visto nunca a un enemigo. Tampoco los imaginaban ni pensaban en ellos. Pero sabían que el fusil que llevaban consigo a todos lados era para matarlos cuando aparecieran. Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En Europa, en las grandes ciudades, había gente que soñaba con ellos, que los apoyaba y que quería que triunfaran. Esos típicos europeos de mierda que se sienten muy bien apoyando revoluciones, pero que después no le dan una moneda a un turco cuando los detiene el semáforo. Estaban esos que los apoyaban y también grandes escritores y pensadores que escribían poemas y ensayos sobre ellos, que iban a congresos que hablaban sobre ellos y se peleaban con otros europeos que pensaban otra cosa acerca de ellos. Hombres viejos y ricos, a los que nunca les había picado un mosquito, ni habían oído el silbar de una bala, ni nada, y que usaban palabras que ellos no usaban y que no les importaban y no tenían nada que ver con nada que pasara ahí en medio del monte. Estaban todos esos de las universidades y de los congresos, pero ellos, los de la guerrilla, no lo sabían, ni podían imaginarse esas ciudades y esas personas. Y si los hubieran tenido enfrente, probablemente los hubieran espantado a balazos y les hubieran gritado, fuera de aquí, malditos yanquis explotadores de mierda. A tu casa, yanqui. Vuélvete a tu casa. Cabrones, come mierda como ustedes se la pasen haciendo cabronada. No, señor. Agarro mi fusil y me pongo a andar. Montón de come mierda. Vamos, vamos. Ahora, y no vuelvas a ponerme esa cara, Zacarías. Zacarías, ¿me has oído o no? Thank you.
día la agarraron. Un centinela se quedó dormido y cuando llegaron los soldados lo fusilaron a todos, pero a ella no. La tuvieron 3 días en el baúl de un auto hasta que llegaron los gringos. Ahí la llevaron a una escuela que estaba vacía y la tuvieron 5 días más. Le dieron con todo, el paquete completo, todo el parque de diversiones. A los 5 días llegó el gordo. Se llamaba Gordon y no era un chiste. Se presentó Sam Gordon. El gordo era lo peor. Me quedo con los muchachos de antes, pensó, con el baile y todo. El gordo le habló sin parar, como 3 horas. Le hacía bromas. Le dijo que ya había pasado demasiado tiempo con los chicos malos y que ya era hora de que conociese a los chicos buenos. Hablaba así, chicos buenos, chicos malos. Los chicos buenos eran ellos, los que le metían la cabeza en el agua y le pegaban con la culata del fusil. El gordo se ocupó de ella durante semanas. Le hablaba todo el tiempo, como si fuera un maestro de escuela. Salían a pasear juntos por el pueblo y ahí él le daba sus lecciones. Le decía que la libertad esto y que la democracia lo otro, y que el mundo libre aquello y que la justicia lo de más allá. Democracia, libertad, paz. Las mismas palabras que usaban los guerrilleros que hasta hace días peleaban con ella en la selva. Qué gracioso, pensaba la niña. Dicen las mismas cosas. Piensan lo mismo. Así pasaban sus días. El gordo la agarraba de la mano y la sacaba a pasear. Ven con el tío, le decía. Y daban vueltas durante horas. A la noche, para no perder la costumbre, el mismo gordo le daba alguna sesión de rock and roll en la parrilla, o le sumergía la cabeza en el agua, o la asfixiaba con una bolsa, o algo, pero cada vez menos. Al poco tiempo, cuando sintió que ya era una de ellos, la dejó en paz. Hi, guys. These sweaty assholes are the Daltons. The Double Six. She's gonna be climbing on board with us. A face, La Cara. They don't bite. Well, some of them might. This is Mississippi. Now, Nina, this here is Junior. You better keep an eye out for this one. Ooh, got some fire in the belly there, girl. A los pocos días, el gordo le presentó a sus compañeros. Les decían los Dalton y enseguida se cayeron bien. Al fin y al cabo, hablaban de armas y de motores, como los otros. El gordo estaba feliz. A veces le decía, ven, vamos a pasear. Y pasaban la tarde juntos por ahí, como en los viejos tiempos. El patio trasero nunca será el mismo, pensaba el gordo. Era como si trabajara para un estudio de Hollywood y hubiera descubierto una nueva estrella. Y la niña, ¿cómo era su vida desde que se había pasado de bando? Desde que iba por el río con sus enemigos, buscando guerrilleros para matarlos. Nada. Era lo mismo. En vez de los chinos sucios de antes, ahora los Dalton. Eso es todo. Todo seguía igual. Eran los mismos ríos. No había cambiado nada. No sentía nada. Su vida era la misma. Seguía metida entre los fusiles y las bombas. Lo mismo de siempre. Y así vivió durante 10 años matando a su gente. Año nuevo, vida nueva, pensaba. No dicen que a cierta edad uno tiene que alejarse de su familia y hacer su camino. Acá está mi camino, pensaba. Saltando la cuerda con los gringos hijos de puta. La niña bonita de la agencia. La mejor alumna. Alguna vez, alguno la reconoció y le dijo. Tú. Tú eres la niña. Tú eres la niña asesina, hija de puta. Tú eres la niña del Perico Huerta. Tú estás matando a tu gente. Tú has traicionado a tu padre, malparida cabrona. Sí, tienes razón.
Yo soy la niña del perigo vuelta. Yo he traicionado a mi padre. Yo me he vendido a los asesinos de mi padre. Yo les he dado a mi gente para que los mataran. Yo he matado a mi gente con mis propias manos. He matado con mis propias manos a la gente que me crió, a la gente que me salvó la vida. Los he matado a todos. Así que imagínate lo que puedo llegar a hacer contigo. Maldito cabrón, maricón, hijo de la gran puta. La primera vez que tuvo el sueño, la niña acababa de cumplir los 20 años. Era la noche antes de que saliera con los muchachos a rociar con líquido incendiario una serie de campamentos rebeldes. Se despertó un poco confusa, con la sensación de que algo había pasado, pero inmediatamente el ajetreo la distrajo y se olvidó del asunto. A la semana, el sueño se repitió. La semana siguiente, lo mismo. Y a esa altura, ella misma empezó a asumir que no era una simple casualidad. Algo nuevo había aparecido en el horizonte. No le resultaba fácil explicar qué era, ni recordar el sueño con precisión. Pero a medida que el tiempo pasaba, la cuestión empezó a inquietarla. Sabía que esos días se despertaba distinta. E incluso tuvo que admitir que los días posteriores al sueño, ella estaba más lenta y más distraída. Iba por el monte como atontada, tenía mala puntería, estaba malhumorada e irritable. Era un peor soldado, servía menos. Lo único que tenía claro era que en el sueño alguien le hablaba. Alguien le hablaba como si la conociera, como si supiera de ella mejor que nadie. Y si ella no hubiese sido la hija de un revolucionario, educada en el materialismo dialéctico y en la fe marxista, se hubiera pensado que el que le hablaba era Dios. Las primeras veces le costaba recordar qué era lo que le decía el que le hablaba en el sueño. Sí recordaba que cuando le hablaba sentía en todo su cuerpo una sensación extraña. Era difícil de precisar. Por decir algo, era la misma sensación que sentía cada vez que arrojaba una granada y la granada explotaba. La misma sensación que sentía cuando disparaba el fusil en medio de un tiroteo. La misma sensación que sentía cuando las bombas caían desde el avión y ella oía que abajo se prendían fuego las casas y los árboles. La misma sensación. Era como si esa misma sensación le estuviera hablando. Como si ese montón de balas y de explosiones fuese alguien. Y ese alguien estuviese queriendo comunicarse con ella y decirle algo. Acá es donde nuestro punto de vista y el de Casterman se separan. Casterman pensaba, lo mismo de siempre, el agente traiciona a su bando. Durante un tiempo no pasa nada, el agente está bien entrenado y no cree en supersticiones. Pero el agente viene de un pueblo primitivo, y aunque su padre no haya sido religioso ni su madre, lo más probable es que su abuela sí, o su bisabuela, o su tatarabuela. Y eso no se va tan fácil. A la gente le han sacado de encima toda esa tontería burguesa de la culpa, pero esas mentiras aún están ahí, agazapadas en su sangre. Al poco tiempo empezará a tener visiones místicas o a creer que le hablan los demonios o los ángeles y va a terminar volviéndose loco y soltando una granada en medio de una misión. Inmolándose como un idiota y arruinando un negocio que llevó años de trabajo. Lo mismo pasó con aquel uzbeco en el 72, un clásico. Es por eso que nunca pudimos usar musulmanes. Eso pensaba Casterman en su oficina en Bruselas. Pero nosotros hoy le creemos a la niña. Hoy creemos que la niña tenía razón.
y que en verdad alguien le hablaba desde el humo y la metralla. Al principio, ella no quería saber nada. Al principio, el asunto le daba el mismo espanto que cuando tenía 13 años y vio por primera vez sus manos y sus piernas manchadas con su propia sangre. Igual que esa vez, supo que no podía hablar de eso con nadie y que algo había cambiado para siempre. Cuando el sueño estaba por venir, ella se daba cuenta porque le cambiaba el cuerpo, le cambiaba la voz y estaba desconcentrada y huraña. Trataba de no dormirse. Tenía miedo de dormirse. Pero el sueño llegaba igual. Y ella trataba de despertarse, pero no podía. Y trataba de no escucharlo. Pero la voz era tan nítida y tan fuerte que no había nada que ella pudiera hacer. Cuando el sueño se iba, ella trataba de olvidarse lo que le había dicho y de pensar en otra cosa y de calzarse el fusil y salir a matar gente, como cuando era feliz. Pero un día se cansó y le habló. ¿Quién sos?, le dijo. El sueño, como si nada, le respondió. Como si fuese un amigo de toda la vida. Yo soy el fuego, le dijo. Y te conozco bien. Ella no supo qué responder. Él intentó tranquilizarla. No tengas miedo, le dijo. Nos conocemos. Soy como tu padre, o tu hermano, o tu novio, o tu patria. Estoy al lado tuyo, y pase lo que pase, eso va a ser así. A partir de ese día hablaron bastante seguido, casi todos los días. Hablaban de cualquier cosa, y al poco tiempo ella empezó a sentir que de verdad podía confiar en él, que de verdad era su amigo. La mayoría de las veces no hablaban en serio, incluso se reían. A veces era el sueño el que le preguntaba cosas, y ella se sorprendía hablando mucho, explicándole cosas y opinando sobre todos los temas. Hubo una vez que hablaron en serio. El sueño le dijo, soy como un animal enjaulado. Nací para estar afuera, para brillar y para hacer ruido. Y la mayoría del tiempo estoy durmiendo y nadie sabe de mí. Y en ese momento el sueño hizo un chiste. Soy como el tipo ese que estaba encerrado en la lámpara. Necesito que me froten para aparecer y matarlos a todos. Ella no le hizo caso al chiste, estaba muy seria. ¿Qué puedo hacer por vos?, le dijo. El sueño no habló durante un buen rato, como si pensara. Finalmente dijo, ayúdame, déjame salir. Al poco tiempo, las cosas que hacía durante el día le parecieron mentiras, le parecieron simulacros infames. Todo su mundo le daba asco. Alguien dijo alguna vez, la verdadera vida está en otra parte.
la verdadera vida de ella estaba ahí, con él. Y llegó el día entonces, el día de los chinos. A ella le dijeron eso, hoy es el día de los chinos, hoy hacemos el negocio con los chinos. La despertaron temprano y le dijeron que iba a salir a trabajar con lo mejor de lo mejor. La subieron a un helicóptero. Viajó 2 o 3 horas en el helicóptero hasta un lugar en el que no había estado nunca. Ahí el helicóptero bajó y ella conoció a sus compañeros. Un montón de rubios asquerosos que hablaban exactamente como en las películas de guerra que se ven por la televisión. Ellos eran lo mejor de lo mejor. Ellos tenían consigo a un tipo llamado Mister, John Mister. Un traficante de armas infame que no paraba de hablar de sus secuestros anteriores. El arreglo era que lo cambiaran por unos cohetes o algo parecido que los chinos al parecer les habían robado. Un negocio siniestro, sucio por donde se lo mirara. El contacto de ella era un cerdito nuevo de la agencia. Un chico pulcro y autoritario que quería hacer todo bien, como esos hijos de puta que le llevan regalos a la maestra el primer día de clase. Ella lo miraba todo desde afuera, como si lo estuviese leyendo en un libro, como si ya no estuviese allí. De pronto, algo pasó. Getting excited on me. Keep you cool. Everything will be all right. Ready, Mac? Hey, fellas. Find your way, all right? Ishiro, pali pali allá. Josequia? Wait. Whoa. Hey, whoa. Hey, calm down. I got this. I have my paper here.
chauffeur honneur. Okamete chou chun chou bam ben litou. Bing litou liché. El chico nuevo de la agencia repitió la orden 2, 3, 4 veces. Bing litou liché. Hold on, guys, I got this. Bing litou liché. Liché. Ella ya casi no estaba ahí. Miraba todo como una comedia, como si todo ese mundo de traidores y canallas ya no tuviese que ver con ella. Algo en la misión estaba saliendo mal, muy mal. Pero a ella no le importaba. Ella solo pensaba en su amigo, que estaba encerrado ahí, en una granada, entre sus tetas. Afuera, compañero, pensó. Llegó el momento. El traficante de armas la miró y empezó a reírse, y ella también le sonrió. Llevó la mano a la espoleta y la soltó casi con dulzura. Los chinos se dieron cuenta de inmediato. El nuevo no. Eras demasiado lento, pensó ella. No ibas a hacer carrera, de todos modos. El fuego se vio desde millas a la redonda y el estruendo mucho más. Aquí hubo una gran fiesta, dijo el de la agencia al que le tocó recoger los cuerpos. Y tenía razón. Cuando Casterman la encontró 2 o 3 semanas después, tenía algunas quemaduras leves y 2 o 3 golpes en la pierna. No parecía una asesina o una guerrillera. Parecía más bien una niña que se hubiera hecho un par de raspones andando en bicicleta.